Señor, abre mis labios. Mi boca proclamará tu alabanza. Entremos en la presencia del Señor, dándole gracias. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Entremos a la presencia del Señor, dándole canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Levantados y siervas clarores, abre los anchos cielos que sostiene, como un pilar los brazos de tu Padre. Arrebatada en rojos torbellinos, el alma paga estrellas lejanísimas, la tierra se estremece de rocío. Cuando la noche se abre y se disuelve, la estrella matinal, signo de Cristo, levanta el nuevo día y lo establece. Eres la luz total, día del día, el uno en todo, el trino todo en uno. Gloria a tu misteriosa teofanía. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido, donde colocar sus polluelos. Todos alabes, Señor, los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, alaban
alabándote siempre. Atraviesan áridos valles, los convierten en oasis. Como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones. Caminan de altura en altura hasta ver a Dios en Sion. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo, mira el rostro de tu ungido. Un sol era en tu casa, vale más que otros mil. Y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Niega sus bienes a los de conducta intachable. Señor Dios Jesús, dichoso el hombre que confía en ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Venid, subamos al monte del Señor. Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor. Hacia él confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos. Mirarán que él suba al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. Porque será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas colgarán alados, de las lanzas poderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, subamos al monte del Señor. Cantad al Señor. A todas las naciones, porque el grande Señor y el reino de alabanza, más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Amén.
familias de los pueblos, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor. Señor, a Dios sagrado, tiemble en su presencia la tierra toda. Hablad y actuad como quienes han de ser juzgados por una ley de libertad, pues habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Bendito sea el Señor, Dios nuestro. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Que libres del temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Para que iluminar a los que
siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, Dios nuestro. Invoquemos a Dios que puso en el mundo a los hombres para que trabajasen concordes para su gloria, y digámosle: haz, Señor, que te glorifiquemos. Haz, Señor, que te glorifiquemos. Te bendecimos, Señor, Creador del universo, porque has conservado nuestra vida hasta el día de hoy. Haz que en toda nuestra jornada te alabemos y te bendigamos. Haz, Señor, que te glorifiquemos. Míranos, benigno, Señor, ahora que vamos a comenzar nuestra labor cotidiana. Haz que, obrando conforme a tu voluntad, cooperemos en tu obra. Haz, Señor, que te glorifiquemos. Que nuestro trabajo de hoy sea provechoso para nuestros hermanos, y así todos juntos edifiquemos un mundo grato a tus ojos. Haz, Señor, que te glorifiquemos. A nosotros y a todos los que hoy entrarán en contacto con nosotros, concédenos el gozo y la paz. Haz, Señor, que te glorifiquemos. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, Rey de cielos y tierra, dirige y santifica en este día nuestros corazones, nuestros cuerpos y nuestros corazones, nuestros sentidos, palabras y acciones, según tu ley y tus mandatos, para que con tu auxilio podamos ofrecerte hoy en todas nuestras actividades un sacrificio de alabanza grato a tus ojos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe
y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. ¿Qué me va haciendo allí? A ver, sí.
Gracias.
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Recibimos a la peregrinación del grupo Valle de México y autobuses México-Tepetitlán en esta peregrinación que realizan, número 40. Pedimos por todas sus intenciones, por sus familias, por su trabajo. El Señor los llene de sus dones, que experimenten siempre ese cariño maternal y esa intercesión de la Santísima Virgen de Guadalupe, que nos conduce siempre a Jesucristo. Pedimos también por el cumpleaños de Patricia Uribe Gutiérrez, que da gracias a Dios y que viene en la peregrinación. También el padre Joaquín Gallo, encargado de la pastoral de indígenas en esta basílica, nos pidió que oráramos por él, que hoy cumple 46 años de ministerio sacerdotal. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que en virtud del mandamiento de tu amor quieres que ofrezcamos amor sincero a cuantos nos afligen, concédenos cumplir los mandatos de la nueva ley de tal modo que nos esforcemos en devolver bien por mal y en sobrellevarnos mutuamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Éxodo. En aquel tiempo subió al poder en Egipto un nuevo faraón, que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo: los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra ellos para que no sigan multiplicándose. No sea que en caso de guerra se unan a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y se escapen del país. Les pusieron pues capataces a los israelitas para que los oprimieran con trabajos pesados. Y así construyeron para el faraón la ciudad de Pitom y Ramsés como lugares de almacenamiento. Pero mientras más los oprimían, más crecían y se multiplicaban. Los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel y los redujeron a una cruel esclavitud. Les hicieron pesada la vida, sometiéndolos a rudos trabajos de albañilería y a toda clase de tareas serviles en el campo. Además, el faraón dio esta orden a su pueblo: echen al río a todos los niños que les nazcan a los hebreos, pero si son niñas, déjenlas vivir. Palabra de Dios.
nuestra ayuda es invocar al Señor. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Y las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor, porque no permitió que nos despedazaran con sus dientes. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de la propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno
de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a los 12 discípulos, Jesús partió de allí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Comenzamos hoy la lectura del libro del Éxodo. La palabra Éxodo significa salida. Y este libro tiene dos acontecimientos fundamentales que narra. Primero es la salida de Israel de la esclavitud de Egipto a la libertad. Fue una libertad que primero se desarrolló en el desierto, hasta antes de entrar a la tierra prometida. Poco antes de esa entrada es cuando finaliza este libro. Por tanto, no fue una libertad fácil, hubo diversas penalidades que ocasionaban la rebeldía del pueblo hacia Yahvé y la intercesión de Moisés a favor de ese pueblo rebelde. Y el segundo acontecimiento será la alianza entre Dios y los israelitas en el monte Sinaí, y el compromiso de Israel a cumplir los mandamientos, o sea, el decálogo, que son las cláusulas de esa alianza. El texto que hemos escuchado habla de un nuevo faraón que no había conocido lo que había sucedido unos siglos antes con José, que fue virrey de Egipto. Y este faraón efectúa un cambio de política, no quiere tener en cuenta el pasado, al que desde ahora considera una cosa aniquilada. Vemos el miedo de este faraón por el crecimiento numérico de Israel, lo que hace al faraón tomar una de estas dos opciones posibles: o expulsar a los israelitas o someterlos y servirse de ellos, y elige esto último. Siempre el miedo hacia el otro ha sido causa de innumerables injusticias, pues es la raíz de la discriminación y del odio hacia los que no forman parte de la mayoría dominante, como sucedió con el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Y entonces empiezan a darse abusos hacia los hebreos. El faraón busca mano de obra barata para el acarreo de piedras gigantescas, para las enormes obras de nivelación de terrenos que sirvan
para las edificaciones de sus ciudades de almacenamiento de granos, para la construcción de ladrillos que se empleaban por millones. Luego empieza a tomar medidas para acabar con el nacimiento de los niños hebreos. O sea, la explotación va creciendo, pero Dios no es insensible a los sufrimientos del pueblo. Y en los días siguientes vamos a ver la lectura del Éxodo, cómo Yahvé se compromete en la liberación de Israel. Aunque en nuestros días, en las leyes de los países, la esclavitud ha sido abolida, sin embargo, esta no ha desaparecido del todo. Hay esclavitud de las mujeres que tienen que vender su cuerpo para ganar su sustento, esclavitud de niños que desde muy pequeños que tienen que trabajar y que no tienen oportunidad de recibir una educación adecuada, esclavitud de obreros que son explotados y a quienes no se les paga lo justo, y muchas veces no porque no haya dinero, sino por búsqueda de una excesiva utilidad de parte del patrón, esclavitud que generan los vicios como el alcohol, la droga, la pornografía, y que ocasionan innumerables conflictos familiares, esclavitud a veces que generan el mal uso, por ejemplo, de la televisión, de la computadora, de los teléfonos celulares, que impiden la auténtica comunicación entre las familias, la esclavitud que genera una usura desenfrenada. Todo esto nos debe invitar a no ser insensibles a estas situaciones, sino ayudar al que sufre en la medida de nuestras posibilidades. El Éxodo nos muestra que Yahvé no quiere el sufrimiento del pueblo y se compromete con él. Los que aman a Dios deben tratar de hacer lo mismo, y es también lo que hizo la Santísima Virgen de Guadalupe al ver el sufrimiento de los pueblos mesoamericanos después de la conquista. Por eso su aparición en el Tepeyac, para darles una nueva esperanza, mostrándoles a Jesucristo. Y es lo que sigue haciendo también María con su intercesión a favor de los peregrinos, como en este caso el Grupo Valle de México y Autobuses México-Tepetitlán, y que ya llevan varios años viniendo aquí, seguramente experimentan un cariño muy fuerte, un aliento en su vida cristiana y siempre una peregrinación. Entonces, algo que nos ayuda a crecer y entender muchas cosas de la vida cristiana. En el Evangelio de hoy, Jesús nos enseña que seguir su camino no siempre conlleva aplauso y aprobación de los demás, sino también puede originar rechazo, como él lo tuvo que enfrentar de parte de las autoridades judías de su tiempo. Incluso Jesús nos habla de enfrentamientos que iban a registrarse en el seno familiar, cosa que seguramente sucedió con los primeros cristianos cuando ellos eran una pequeña minoría, y cuando sucedía la conversión a la nueva fe de uno de los miembros de la familia, seguramente generaba un cambio en la persona que muchos de los familiares no entendían, y por eso empezaban a atacar. De este modo, Jesús nos advirtió que a causa de la fe de unos, otros se les opondrían en todos los ámbitos. No solamente dentro de las familias, podemos constatar que la predicción de Jesús se cumple. Los creyentes, que a veces se ven agredidos por los incrédulos, y los obstinados en el pecado que no quieren saber nada de las enseñanzas de Jesucristo.
Seguimiento de Jesucristo reclama vencimiento de sí mismo, aceptación del sacrificio, esfuerzo para una constante superación moral, crecimiento espiritual incesante, y nada de esto agrada a los que viven dominados por el espíritu mundano. Y en el mismo contexto en que Jesús anunció las divisiones que se darían a causa de su nombre, reiteró que solo es digno de ser discípulo suyo el que está dispuesto a llevar su cruz de cada día y a empeñarse en la imitación de las virtudes enseñadas y practicadas por él, que es el Maestro único. Por tanto, no nos debemos alarmar si por ser cristianos somos criticados y agredidos. Más bien debemos preocuparnos solo si esa agresión viene de que ven en nosotros a cristianos mediocres que creemos una cosa y vivimos otra, o sea, que no somos coherentes. Pero si tratamos de vivir lo que Jesús nos enseñó, pues hay que permanecer firmes, tratando de agradar a Dios y no a los demás. No es lo importante la opinión de los que nos rodean, sobre todo cuando viven atacando la fe, sino lo que va de acuerdo a las enseñanzas del Señor cuando vamos viviendo o tratando de vivir eso que Jesús nos comunicó. De pie. Unidos en el amor de Cristo, oremos, hermanos, por todos los hombres, diciendo a cada petición: bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice, Señor, a tu pueblo. Por la Iglesia, que nazca y se extienda en aquellos lugares en los que aún no está implantada. Oremos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Por todos los hombres, que las transformaciones que se producen en el mundo les aprovechen para el bien. Oremos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Por los enfermos incurables, que no pierdan la esperanza en los bienes eternos. Oremos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Por los que celebramos esta Eucaristía, que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento nuestro amor. Oremos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Por el cumpleaños de Patricia Uribe Gutiérrez, para que Dios le conceda la gracia de seguir creciendo en gracia y amor. Oremos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Por nuestro hermano, el padre Joaquín Gallo, que hoy celebra 46 años de ordenación presbiteral. Oremos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Por los peregrinos del Grupo Valle de México y Autobuses México-Tepetitlán, para que el Espíritu Santo los siga guiando por el camino de la verdad. Oremos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Coge, Señor, nuestra oración, puesto que te la presentamos con la firme esperanza de ser escuchados por Jesucristo nuestro Señor. Acepta el cáliz y el pan.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Anhelando estar en paz con todos, te ofrecemos, Señor, este sacrificio por nuestros adversarios y conmemoramos la muerte de tu Hijo, por la cual habiendo nosotros perdido tu amistad, fuimos reconciliados contigo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre. Sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Norberto, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de quienes hoy te ofrecen este santo sacrificio y de todos los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, especialmente nuestro hermano Filemón Cepeda, sacerdote, cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles, los santos, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y allí, junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz sea con...
contigo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos por estos sacramentos de nuestra reconciliación contigo. Concédenos, Señor Dios, convivir en paz con todos y convertir a nuestros enemigos en amigos tuyos y que se reconcilien con nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Bendigo primero a los niños pequeños que sus padres traen para presentarlos ante la Santísima Virgen de Guadalupe. Después bendigo sus objetos religiosos, medallas, rosarios, escapularios, sus imágenes, veladoras, y después a todos ustedes aquí presentes. Bendice Dios de la vida a estos niños que son tu imagen personal y concédeles con la ayuda de la Virgen de Guadalupe crecer en salud, alegría y amor. Bendice también estos objetos religiosos y las imágenes de Jesús, de la Virgen y de los santos, para que nos recuerden siempre tu protección y tu bondad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.